Estamos con la señora Lita Taricualima Ruiz, ella es mamá de Ingrid Luana, ganadora de uno de las laptops de este concurso Poder y Leer organizado por Tierra Nueva. ¿Qué le parece, señora, que su hija haya ganado y ya se le ha entregado su premio? Siento feliz, contenta y que siga adelante con las lecturas a todos los alumnos de acá de este curso. En casa, ¿cómo es que Ingrid ha aprendido a leer? ¿Cómo es que ha visto, cómo es que ha aprendido este hábito de la lectura? Sí, ella lee bastante, está con sus libros y cuando un día dice que va a tener su concurso, sí, ha puesto a leer, y el colegio, la profesora también nos hacían leer, la profesora es su tutora, a ellos le decían que lee el libro porque va a haber concurso de la LAP. Y ahora, cuando ha visto usted que es realidad, ha dicho, de repente uno piensa a veces, se están mintiendo, ahora ha visto que es realidad. Nunca dije así. No, no. Nunca se me pone a pensar así. No, ni cuando, solamente cuando ella me dijo, cuando estaba viniendo y tenía la reunión, me dice, mamá, ya he ganado mi laptop. Dice, camina así, cuando estaba yo también, se encontramos, compañero. Sí, la verdad, señor, me dice, la Ingrid se queda de ganador, su papá estaba trabajando y cuando ha regresado. Y ahora esta laptop le va a servir también para sus estudios y bueno, para que siga mejorando en la lectura. Sí, gracias. ¿Cuántos hermanos tiene ella acá? Ella. Ajá. Tres. Acá, en el colegio también. Acá nomás tiene, es solamente ella, está en la primaria, su hermanita de 8 años. Señorita. Está en las reinas. Ya. Terminó el año pasado. Señorita, muchas gracias y éxitos. Felicitaciones también a usted. Gracias a usted también por participar. Bien. Gracias.